Buenas tardes, nos encontramos en la primera mesa de negocios de la primera Expo Petrolera Virtual. Esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Juan Escobedo, quien nos dará una pequeña plática, nos informará qué oportunidades de negocio se encuentra Yabás, qué acciones se están generando frente a la situación que estamos atravesando y los parámetros que se deben de tener para ser un proveedor confiable. Les cedo la palabra. Sí, buenas tardes, Gabriela. Bueno, pues como ustedes sabrán, México y el mundo están pasando por una crisis grave sin precedentes, causada por dos eventos globales. El primero es la pandemia del COVID-19, que nos permite darnos cuenta de nuestra fragilidad humana, no solamente en el aspecto orgánico, sino como sociedad, ya que las instituciones no están preparadas en gran medida ante la magnitud de la pandemia. Donde entre otras medidas que se están tomando para mitigar sus efectos son la campaña de quedarse en casa, cierre de escuelas, cancelación de eventos masivos, etc. Esto modifica la dinámica regular de los mercados locales e internacionales, desacelerando. De esta manera, que al requerirse menor energía para la movilidad, se reduce la necesidad de combustibles. Y obviamente se origina una baja en el precio por barril de petróleo. La segunda es la guerra de los precios del petróleo desatada por Arabia Saudita ante la falta de acuerdos entre la OPEP y sus aliados, aumentando aún más la sobreoferta de crudo, con el resultado obvio del desplome del precio a niveles récord. Ante esta adversidad, obviamente, el salir avante representa un reto importante, ya que solo las empresas con respaldo financiero y un buen backlog son las que resentirán menos el embate económico por el aplazamiento de pagos y suspensión de nuevos proyectos en el corto y mediano plazo. Por supuesto que ambos acontecimientos históricos finalizarán, esperemos que lo más pronto posible, y se buscará y llegará nuevamente a la normalidad, a lo que estamos acostumbrados. Y para alcanzar esta normalidad se requiere el impulso, el apoyo del gobierno, que tenemos la certeza que implementará las medidas necesarias para cumplir el objetivo de recuperación económica del país a través de políticas públicas en apoyo a la empresa privada. Las acciones que estamos generando frente a la situación es una que para lograr mitigar el impacto de los presentes acontecimientos, Yabás está tomando las acciones necesarias para el mantenimiento del negocio con la mayor seguridad y sanidad posible, de manera que la continuidad del negocio sea efectiva. Esto siempre de la mano con nuestros clientes, quienes tienen sus protocolos propios de seguridad y que además debemos seguir adicionalmente a los nuestros, que también nuestros protocolos de seguridad y sanidad pues son bastante robustos. Así, estamos atendiendo los proyectos vigentes con Pemex, claramente deben continuar, dada la prioridad de sostener y aumentar la producción petrolera, que aunque los precios actuales de los hidrocarburos sean bajos, es innegable que seguirá existiendo a la alza, como lo indican las proyecciones realizadas por instituciones internacionales y empresas especializadas. Las oportunidades de negocio que hemos o mantenemos nosotros, ya que Yabás se ha convertido a través del tiempo en una de las sociedades empresariales más diversificadas y especializadas de México, que provee servicio de calidad y de acuerdo al segmento industrial correspondiente a través de sus cuatro divisiones, que son Yabás Gas y Energía, que se dedica a la comercialización y suministro de gas natural para servicio doméstico e industrial. Estamos en esa división atendiendo las áreas de Monterrey, Puebla y Guadalajara. Yabás Servicios Marinos Petroleros, hacemos la inspección, mantenimiento y modernización de plataformas petroleras y ductos marinos.
En este caso tenemos nuestro corporativo en Ciudad del Carmen y oficinas en Paraíso y Villahermosa. De Avaaz Midstream, con la empresa DMGP, donde tenemos el mantenimiento de las instalaciones de la terminal marítima de Dos Bocas. Y DEP, petróleo y gas, donde ellos operan los campos petroleros terrestres. Entonces, esas oportunidades de negocio que nosotros seguimos manteniendo y que además estamos buscando, como por ejemplo el acercamiento con los nuevos operadores, que es de vital importancia para contar con una cartera de proyectos más amplia, ofreciendo nuestra experiencia y calidad demostrada durante los 47 años de existencia de la empresa, con innumerables proyectos en la cadena de valor de hidrocarburos. También en el trayecto histórico de Avaaz hemos desarrollado alianzas con empresas de renombre que han permitido explorar y desarrollar nuevos nichos de negocio en el mercado, diversificando nuestras operaciones. De esta manera, y entendiendo nuestras capacidades, seguimos en la búsqueda de nuevos proyectos y de alianzas para establecer sinergias con aquellas empresas que cubran con la solvencia moral, económica y tecnológica para ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes. Son más exigentes en sus requisitos, cumplimiento de normatividad y seguimiento de las mejores prácticas internacionales. Como nota aparte, los hidrocarburos juegan un papel altamente primordial para la generación de energía eléctrica, ya que con ello se genera el 55% de la energía utilizada en el país. Esto, pues para Avaaz es un mercado potencial para el desarrollo de nuevos proyectos. Como verán, pues tenemos un amplio abanico de oportunidades que estamos desarrollando, hacemos prospección con todos los clientes, buscamos las alianzas para cubrir nuestras brechas, para potencializarnos como empresa y seguir trabajando en el país. Para el contacto con Avaaz es importante que se comuniquen en nuestra área comercial, aquí su servidor encargado de desarrollo de proyectos. Mi correo es jescobedo@avaaz.com, y para que los proveedores se contacten con nosotros. Bueno, ahí ya me perdí. Ingeniero, ¿puede compartirnos cuáles son los parámetros para ser un proveedor confiable de Avaaz, por favor? Mira, pues obviamente, dándole un poquito la vuelta a tu pregunta, para Avaaz es muy importante tener proveedores confiables. Esto es para poder también nosotros dar un servicio de calidad y tener a nuestros clientes satisfechos. Debemos evaluar las capacidades de los proveedores. ¿Cómo evaluamos esto? Primero, que cubran con las capacidades técnicas que tengan las instalaciones, que tengan la solvencia económica, el personal técnico, los tiempos de entrega, y también pues que estén abiertos a los arreglos comerciales. Debido a la situación, pues los pagos son diferidos. Así como Pemex nos paga, así nosotros tenemos que trabajar con nuestros proveedores. Entonces, esos son los puntos importantes. En cuanto a calidad, experiencia, arreglos comerciales que podamos lograr, que sean benéficos para los dos.
Y que estén abiertos sobre todo, ¿no? A poder dar el servicio de calidad que estamos pidiendo. Y que a su vez, pues, obviamente, el cliente nos los exige. Para hacer el contacto con Diabas, puede ser a través de su servidor, Juan Escobedo, encargado de desarrollo de proyectos, o directamente desde el... Ya se me fue. Desde el sitio web, o directamente desde el sitio web www.diabas.com, donde están los contactos necesarios y los teléfonos. Y de esta manera, pues, te agradezco la invitación y quedamos pendientes del comunicado de cualquier proveedor que requiera hacer contacto con nosotros. Perfecto, ingeniero. Bueno, pues le agradecemos mucho por la disposición de su tiempo y el apoyo proporcionado. Ya me rasqué la oreja. No, tengo que dominar muchas cosas. Ok, ingeniero, ¿puede compartirnos, por favor, cuáles son los parámetros para ser un proveedor confiable de Diabas, por favor? Sí, Gabriela, mira, para Diabas, pues, es muy importante contar con proveedores confiables. Y obviamente, para poder ofrecer un servicio de calidad y tener a nuestros clientes satisfechos, también es necesario contar con proveedores que vayan en ese sentido de la calidad, que deberán cubrir los requisitos técnicos, experiencia, solvencia económica, calidad, tiempo de entrega y ventajas comerciales, además de que sean empresas formalmente establecidas. De esta forma, es preciso que los proveedores comprueben todos esos aspectos con los cuales podrán formar parte del grupo de proveedores de nuestra empresa. Además, tendrán que llenar los formatos correspondientes que cada comprador o cada gerente de compras de cada empresa les tiene que proporcionar. Asimismo, Diabas, como miembro de Oil and Gas Alliance, nos ponemos a su disposición para quien guste contactarnos de parte de los socios en el sentido comercial de proveeduría para las necesidades de cualquier unidad de negocio del grupo. Yo creo que le volvemos a hacer otra. Ya voy a toser. Ok, ingeniero, ¿puede compartirnos cuáles son los parámetros o requerimientos para ser un proveedor confiable de Diabas? Sí, Gabriela, mira, pues para Diabas es muy importante contar con proveedores confiables. Y obviamente, para poder ofrecer un servicio de calidad y tener nuestros clientes satisfechos, también es necesario que los proveedores cubran todos los requisitos necesarios. Los requisitos son técnicos, experiencia, solvencia económica, calidad, tiempo de entrega y ventajas comerciales. Además, obviamente, de que sean empresas legalmente y formalmente establecidas. De esta forma, es preciso que los proveedores comprueben todos estos aspectos con los cuales podrán formar parte del grupo de proveedores de nuestra empresa. Cada unidad de negocio les va a solicitar por medio de un formato de todos estos datos. Asimismo, Diabas, como miembro de Oil and Gas Alliance, nos ponemos a su disposición para quien sea miembro de esta agrupación y que guste contactarnos en el sentido comercial de proveeduría para las necesidades de nuestras unidades de negocio. El contacto, pueden dirigirse con un servidor, Juan Escobedo Bielma, el gerente de desarrollo de proyectos, o también pueden buscar los datos de cada unidad de negocio en el sitio web de Diabas, que es www.diabas.com.
Y pues, sin más que agregar, o si tienes alguna otra pregunta, pues estoy a tu orden. De acuerdo, bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias por disponer de su tiempo y bueno, todo el apoyo brindado. Pues muchas gracias a ustedes y que pasen buenas tardes.